Gracias y continuamos aquí en Alrededor del Ring con el cuatro veces campeón mundial Armin Mares, un servidor Edgar López. Y qué batalla campal anoche. De verdad, una victoria muy importante para Ricardo el Hindú Espinosa, que se le dio en el último asalto. Armin. Se le dio y se le dio a base de esfuerzo, trabajo, amachacando el cuerpo. Como empezó el primer round, terminó el último round con grande energía y gran golpeo. Muy interesante porque si fue una victoria importante, se mantiene como el número uno rankeado en la OMB. Escuchemos las palabras del campeón, el Hindú Espinosa. ¿Cuán difícil fue este trabajo esta noche? Sí, claro, fue un oponente con buena experiencia que tenía. La verdad que le agradezco a mi rival que hayamos peleado. A pesar de que pues no, de que dio 4 libras arriba de mi peso, no. Gracias a Dios se dio un buen resultado. No. ¿Sentiste la diferencia por esas 4 libras de peso arriba del ring? Sí, claro, pues mi oponente pues aguantaba un poco más que los demás. Bueno, campeón, esta era una importante victoria porque se la estaba rifando. Recuerda que el otro no había dado el peso. Si perdía, podía perder el ranking número uno, pero se le dio todo, sí que se mantiene número uno en el mundo. Eran grandes factores, peleador que se conocía por poco sucio, la ventaja de peso, pero bendito Dios, sacó la victoria el hindú y bueno, pues ahora a buscar el de campeonato mundial. Bueno, eso es todo aquí en Alrededor del Ring con el cuatro veces campeón mundial Armin Mares, un servidor Edgar López, y regresamos con ustedes a los estudios. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.